que yo llamo. Lo llamo. Él me había auspiciado a mí, me había tratado de auspiciar a mí, hacía cuando Amway llegó a Colombia. Yo no quise entrar. Y me había presentado un video de Luis Costa. Yo vi el video. A mí no me interesó. Porque hablaba de carros. Y nunca me habían movido los carros. Yo no sé qué no me interesó. No fue el video. Yo no estaba preparado. Yo no estaba preparado. No entré al negocio. Y entonces cuando yo entro al negocio y me escucho los audios y tengo el norte y sé para dónde voy y sé que necesito colocarme 30 frontales, empiezo a auspiciar esos frontales. Y uno de los que me acuerdo es de mi amigo. Habíamos sido representantes de los estudiantes en la universidad. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas y yo era el presidente de la Asociación de Estudiantes. Todo lo que inventaban, yo era el presidente. Todo. Que la asociación de no sé qué, que la asociación de si sé cuándo, desocupado. Yo era el presidente. Y yo me acordaba de mi amigo, lo llamé. Estaba en una convención, lo llamé y le dije, ¿dónde está? Le dije, soy en un congreso de liderazgo. ¿De qué? De liderazgo. Una convención de Amway. Yo no era más pendejo para decir, es una convención de Amway. No, no, no. Le dije, soy en un congreso de liderazgo. Y me hice una triquiñuela. Llegué a su casa y le dije, oye, se me quedó, el avión me dejó. ¿Cuál avión? Andábamos en bus. Nos íbamos en bus, 14 horas en bus, desde Popayán, donde habíamos empezado el negocio, hasta Bogotá, pasando por montañas así, porque allá no le hacen roto a las montañas como aquí en España. Allá le dan la vuelta a la montaña. Y vuelven y bajan otra vez. Somos rarísimos. Somos rarísimos. Somos rarísimos. Nosotros llevamos 200 años tratando de hacer un hueco a una montaña y ya se le dañó el taladro. No hemos podido hacerle el primer hueco a la primera montaña. Pero eso es Colombia, eso es Colombia. Esa es la diferencia y eso tiene que ver con nuestra manera de pensar, punto. Eso es parte de nuestra manera de pensar. Y cuando entonces me voy a la convención, entonces llamo a mi amigo y le digo, yo estoy aquí, me quedé del avión. Me dijo, yo le dije, me voy a quedar en tu casa. Hacía muchísimo tiempo no hablaba con él. Me voy a su casa y para hacerle la historia muy corta, cuando estábamos en la casa, nos sentamos ahí en una alfombra y le soplé el negocio, sin azúcar y sin preludio. Le conté el negocio, sexo de una, sin besitos. O sea, todo lo que no se debe hacer. Sin abracitos, nada. Me senté en la alfombra y le conté el negocio. Y me dijo, pues eso fue lo que yo te invité la otra vez. Y yo me quedé viendo y le dije, sí. Pero ahora entre yo y yo sí lo voy a hacer. Me dice él que él le quedó claro lo que yo le dije y me dijo, yo le dije, vamos, yo te voy a crear un código solo para consumir. Le creé un código y le dejé unos audios y le dije, si escucha los audios, yo te vengo a ayudar a construir aquí el negocio en Bogotá. Y yo era todavía rector de la universidad. Yo te vengo a enseñar a construir el negocio. Yo era 9%. A los 15 días, creo, llamó. Me escuché los audios. Es increíble. Estoy emocionado. Es increíble. Yo no había oído eso. Qué cosa más increíble. Me gustó. Y yo, chao. Me gustaron los audios, me dijo. Y me dijo, y quiero agarrarte la oferta que me hiciste. Quiero que te vengas a Bogotá, que me lo enseñes a construir. ¡Ya! Y yo estaba ya hecho un 8 porque yo no podía, no había auspiciado a nadie más todavía. Apenas estaba aprendiendo a auspiciar personas. Y me voy a Bogotá. Le dije, listo, vamos a dar planes. Llenamos una casa de personas.
Un apartamento por allá altísimo. Lo llenamos de personas y empezamos a contarle el negocio. Yo conté el negocio y apenas yo terminé de contar el negocio, llevaba 45 minutos, una hora de contar el negocio, y yo hablaba de que iba a viajar por el mundo, que iba a tener carros y que iba a tener no sé qué, y que íbamos a viajar por todo el mundo. Y apenas yo terminé, habían como 20 señoras y señores ahí. Cuando yo terminé, entonces salió él al escenario y siguió con otros 40 minutos. Cuando terminamos, ninguno entró. Nos veían con cara de caballo todos. Todos nos veían con cara de caballo. Salimos del apartamento y me dijo, nunca nadie entró. Me dijo él, yo le dije, sí, no entró nadie. La responsabilidad era mía, porque yo era el upline. Y yo dije, no entró nadie. No entró nadie. ¿Qué pasó? Hablamos de nosotros mismos las 2 horas. Hablamos de que íbamos a viajar por el mundo, que íbamos a ser prósperos, que íbamos a tener libertad, que íbamos a tener abundancia económica. Y los 30 que habían allí dijeron, ¿y nosotros qué? ¿Y saben por qué era? Porque no nos habíamos leído un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Cuando descubrí eso. Cuando descubrí eso, le dije a mi amigo, no nos hemos leído un libro. Léete ese libro. Cuando nos leímos ese libro, cambió todo. Pero ese mismo día, al otro día, le dije, vamos a dar otro plan. Eso es practicando. Y me dijo, listo, sur de Bogotá, lejísimos. Llamó a un amigo que tenía una agencia de apuestas. Le dije, vamos. Bogotá llueve muchísimo de noche. Salimos y agarramos, como decir, un metro que va por fuera de la ciudad, es parecido al metro, pero de buses pegados, así del fundillo uno detrás del otro. Y nos montamos en ese coso, se llama el Transmilenio, o sea, el Transmilenio, pero vive lleno. Se le dicen el Transmilenio. Y nos fuimos, como una hora de camino, oscureció, llovía muchísimo en la ciudad. Y el coso ese llegaba hasta un sitio, y de allí para allá había que agarrar un taxi. Nos bajamos del Transmilenio, nos sentamos allí, llovía, esperamos un taxi, frugute, y llegamos allá como en otros 30 minutos en un taxi. Nos sentamos con el tipo y yo le di el plan. Yo le zumbé el plan que yo sabía decir. Cuando yo le zumbé el plan y apenas terminé, se quedó viendo a mi amigo y le dijo, ¿trajeron el catálogo? Entonces mi amigo me miró y me dijo, no, le dijo no, y me miró y yo, no, tampoco, yo no lo traje. Nosotros andábamos así, bonitos. Nos habíamos disfrazado porque habíamos escuchado a Iván Morales que decía, el empresario de este negocio viste como empresario. Lo que no nos dimos cuenta es que el audio había sido grabado en 1930. Y nosotros andábamos así. Y él me miró, yo lo miré. No, nosotros no trajimos el catálogo. Nos dijo, no, ¿qué tal estos vendedores? Y yo dije, ¿vendedores? Yo dije, dije entre mí, increíble, nos vio como pinches vendedores. El tipo cree que nosotros somos vendedores de esto. Vino a entender. Algo pasó. ¿Qué fue lo que le dijimos? Pues claro, eso se llama la actitud primaria en el negocio. Porque como uno no entiende nada, uno quiere meter que lo meto. Uno lo ve morboso, me lo como. ¿Me entiende? O sea, uno lo quiere meter. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno lo quiere meter, el otro se quiere salir. Cuando un ser humano se quiere meter a algo, él se quiere salir. O sea que toca es quererlo sacar para que él se quiera meter. Es básico. Pero nosotros no sabíamos eso. Cuando nosotros intentamos meterlo, él dice, ellos me quieren vender eso. Y miren la actitud, los dos profesionales con posgrados. Y nos largamos de allí. El tipo no entró. Segundo round. Salimos de allí y nos fuimos los dos caminando así. Salimos a la calle y llovía. Nos vamos caminando así.
Y yo decía, miércoles, tampoco entró. Lo asesinamos. Bueno, lo asesiné. Ninguno de los dos hablábamos. Un silencio increíble entre los dos. Así como cuando una pareja ha sido infiel, uno de los dos ha sido infiel, que nadie se atreve a decir nada. Nosotros sabíamos lo que pasaba. Llegamos a un sitio y nos sentamos. Una banquita de cemento frío. Él se sentó aquí, yo me senté allí. Y llovía y nos mojábamos el traje. Oscura la ciudad. Luz tenue. Hasta que él dice, yo decía, ¿qué le digo? Y de pronto él murmuró algo y dijo, es increíble, ¿verdad? Tú, abogado. Eres rector de una universidad. Yo, magíster en recursos biológicos intercontinentales. Biólogo. Todo lo que nosotros hemos hecho en la vida. Esto que estamos haciendo tiene que ser muy bueno, ¿verdad? Para que se justifique lo que estamos haciendo, esto tiene que ser muy bueno. Y yo dije, yo me levanté y dije, yo le dije, ¿cómo era mi amigo? Yo cogí, le di un abrazo y le dije, sí, marica, es muy bueno. Es muy bueno, es mucho más bueno de lo que tú crees. Y yo dije, se me va a morir el bebé, se me va a morir. Entonces yo lo agarré y yo le dije, es muy, muy bueno, porque yo dije, se me va a morir mi primer líder. Se me va a morir cuando me hizo esa pregunta. Lo que me está diciendo es, me voy a infartar. Estoy muriéndome emocionalmente. Y así es que se mueren todos. Se mueren porque les da un infarto emocional. Se mueren porque el norte en la vida no está claro. Se mueren porque no saben para dónde van. Se mueren porque no comprenden que el éxito tiene un pedazo que se llama pon el trabajo. Se mueren porque están acostumbrados siempre a comer carne, pero no a saber que dentro de la carne también hay uno que otro hueso. Se mueren porque no saben que el viento es necesario para que vuelen los aviones. Y que si el viento no existiera, no habría aviación, seguramente. Pero que el viento también causa desastres. Se mueren porque no comprenden que el éxito tiene un camino que se tiene que construir. Y que si nosotros comprendiéramos eso, sencillamente nos divertiríamos con eso. Yo lo agarré y le dije, ven, yo le doy chuchu. Necesitamos oír más audios, necesitamos leer unos libros. Vas a entrar. Mire, y me quedé viéndolo y le dije, vamos a ser libres. Le dije, no te imaginas lo que vamos a hacer. Vamos a ser libres. Vamos a ser libres, le dije yo. No te preocupes, Mauricio, que vamos a ser libres. Vamos a ser libres como muy poca gente en el mundo lo es. No te preocupes, lo que dicen los audios es real. Vamos a ser libres. Esto es un pedacito de la dificultad. Y vienen más, pero vamos a ser libres, le dije. Y me dijo, listo, yo sigo creyendo. Le dije, pero no vamos a dar más planes por ahora. Le dije, no vamos a dar más planes por ahora. Vas a entrar como un perro en un proceso de cuarentena. Vas a entrar en un proceso de cuarentena y te vamos a aplicar penicilina en el fundillo y vamos a aplicarte inyecciones en las venas y te vamos a dar suero. Y lo que íbamos a instalar en su cuerpo eran audios. Le di cientos de audios, le mandé audios y muchos libros. Y le dije, tienes que leerte La Magia de Pensar en Grande. Te tienes que leer Piensa y Hazte Rico.
Tienes que leerte libros. Y le mandé más libros y le dije, escucha, escucha y escucha y escucha y escucha y escucha hasta que tu mente se levante y sea capaz de no hacerme esas preguntas nuevamente. Y hasta ahí él no había ido a una convención. Cuando fue a una convención y a un seminario, salió alucinando. Y llegó a diamante en este negocio. Y llegó a diamante en este negocio. Y llegó a diamante con su esposa. Y su esposa es música de la Filarmónica de Bogotá. Y aman este negocio. Y han viajado por el mundo. Y creo que han estado aquí con ustedes. Él se llama Mauricio Castillo y su esposa se llama Pancha. Ese es mi amigo. Yo lo rescaté del cruel mundo. Le dije que viniera a este negocio. Le dije que viniera a este negocio. Yo lo traje al mundo de este negocio. Yo lo traje al mundo de este negocio. Y así me dediqué cuando yo vi que su vida era feliz y que su vida cambiaba y era distinta. Eso es lo que justifica lo que hacemos. No es la plata que nos ganamos. Es los sueños que creamos, es las lágrimas que otros derraman por la felicidad de haber encontrado. Eso es lo que justifica lo que hacemos. Es cuando vemos que nuestros amigos lloran de felicidad, como él me escribe, me dice, te amo porque tú me presentaste la fórmula para ser libre. Es lo que estaba haciendo, jamás lo hubiera logrado. Mis hijos, mi esposa y la mamá que tiene como 90 años le dicen, cada vez que hables con Bobadilla, dile que yo oro por él. Porque él es tu amigo y él te llevó a lo que él hace. Y eso es lo que yo más amo del negocio de Amway. A comienzo del año estuvimos en Nueva Zelanda porque Amway nos invitó allí una semana. ¿Se acuerdan lo del tornillito y todo eso? Un país increíble, Nueva Zelanda. Jamás había visto algo tan maravilloso. Y una de las cosas que aprendí es que ahí hay un ave que se llama el kiwi, que tiene el mismo nombre de aquella fruta ácida que nos comemos en los restaurantes cada que vamos, esa fruta peluda. Qué raro, una fruta peluda. Y rica. Y allí en Nueva Zelanda encontramos una cosa lindísima. Nos hablaron de los kiwis, unas aves peludas como la fruta. Y la gran característica de esta ave es que no puede volar, no vuela. Y cuando le preguntamos al zelandés por qué no volaba el ave, nos dijeron, bueno, lo que pasa es que está arraigado con la historia de Nueva Zelanda. Resulta que aquí no hay depredadores. Ellas volaban, hace miles de años volaban, pero como aquí no hay depredadores, entonces sus alas se fueron encogiendo y ahora se les olvidó volar. No vuelan porque no hay quien las persiga, porque la razón por la cual los pájaros vuelan es porque los depredadores se los comían. Y entonces la misma naturaleza empezó a desarrollarles las alas y ¡fácate! Salieron volando y dijeron, ahí los dejamos viendo un chispero desgraciado. Y empezaron a volar. Y los depredadores tuvieron que buscar otro tipo de presas porque los pájaros empezaron a volar. Pues como en Nueva Zelanda no había quien los persiguiera, esos pájaros dejaron de volar. Por eso es lindo. Si tú quieres que no te dé Que no te coman, tienes que aprender a volar. Si yo quiero que nadie me esclavice, tengo que aprender a volar. Si yo quiero tener la vida que quiero, viajar por el mundo, si yo quiero tener lo que quiero, si quiero tener libertad, si quiero lograr lo que yo quiero, yo tengo que aprender a volar. No puedo dejar de volar, tengo que aprender a volar. Porque si no practico, mis alas se van a achicar y dejo de volar. Eso que yo les acabo de contar con mi amigo, lo que me hizo fue empezar a crecer alas.
Lo que me hizo fue empezar a crecer alas, y cuando yo veo que mi amigo se emociona, empieza a soñar y a crecer, eso me da la seguridad para decir, voy por más y voy por gente de ese perfil o más alto. Y por eso pude llegar a Embajador Corona, porque me enfoqué en eso. Si tú practicas, tus alas van a crecer y vas a aprender a volar.